A ver, gente. Felices Pascuas. Y... ¿me escuchan, no? Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo nice? ¿Todo suboy? ¿Todo épico? ¿Todo legendario? ¿Todo... ¿Viola? ¿Can you hear qué? El primer directo que llego temprano. JK Games. ¿Demos? ¿Qué es eso? ¿Se come? Amigo, el... ¿cómo es esto? El corrupto va a salir cuando solamente yo desaparezco. Y, o sea, van a pasar 100 años. Vamos a morir todos y ahí recién sale corrupto. Oh no, hermano. ¿Pero qué pasa? Eso es furro, no. Es por el Pascua. ¿Qué tiene malo? ¿No se oreja porque es Pascua o no? El corrupto nunca saldrá, el creador literal come de eso. Sí, yo vi un video sobre eso. Os había visto un video que salió hace poco, creo. Que decía que puede que el juego no salga porque el creador come de eso. Porque el creador factura con la creación del juego, ¿viste? Habla. Un momento. Ahora me tengo que sonar los mocos. Cuídate, de leer me está costando buenejos. Esto es solo por Pascua, boludo. También quería cambiar el tomate por un huevo de Pascua, pero no sabía cómo. Así que quedó así y listo. No sabía cómo hacerlo, boludo. Flaco, con estas orejas pareces un pibe, es un restaurante. No sé de qué están hablando. O sea, yo dije, bueno, por Pascua me voy a poner orejas de conejo. Que estaban ahí en los assets, boludo. Dijo, bueno, me parece bien, no lo voy a cambiar de color solo y listo. Y ahora. Tal vez una demanda te haga reflexionar. Me puse acá el meme este del ex con cara de Roblox, boludo. Nadie, solo ahora está hablando de oreja de conejo. Y Paco y todo, nice. Yo ahora estoy enfermo. Me quise ir a bañar y no hay agua, no. Eso es lo que pasa por. Te pasa por vivir en. Con urbano. O sea, podía sacar el tomate, pero no podía poner un huevo de Pascua. No me dejaba. ¿Cuánto cobras? ¿Pero qué estaba hablando? No. Puta madre. Solo porque tengo orejas encima de la cabeza, boludo, pero es por Pascua. Solo espero que si hacen una colección de Mega Man Legends, agreguen el prototipo del tercer juego. Pero sería medio pete igual también, porque el juego no está terminado. Yo acabo de salir de bañarme. Pues es un femboy, no es mentira. Solo tengo oreja de conejo encima, boludo, déjame. Puta madre, boludo. No. Yo no pensaba que me la... O sea, yo dije, bueno, pongo oreja de conejo porque es Pascua, listo. Puta madre. ¿Viste el resultado de la encuesta de Capcom? Sí. Tal Megamanco. Megamanco está. Megamanco. Resident no. Megamanco. ¿Cuál era el otro? Dino Crisis. Yo voté por esos dos, loco. Yo voté por Megamanco y Dino Crisis. Y Darkstalker, pero bueno, hasta que no sé. Obviamente nunca jugué Dino Crisis, pero es un juego que está ahí abandonado. Porque brinco y allá. necesitamos al Hawks vestido de la cosa pura esa. Del de Spawn. ¿Ves lo que hace tomate? Los raritos se pusieron más raros. Y bueno, no sé, loco. Ya me están sexualizando, loco, ¿viste? ¿Viste? Ahora vos tenés que pensar que. Dice, no, a la mujer la sexualiza, ni. Al hombre también, loco. Al hombre también sexualiza. Dino Crisis, bueno, Dino Crisis y Mega Man. Entonces Mega Man le digo, boludo, porque no es Mega Man, es Mega Man. Sonó mal. Yo vi un video que decía que Corruptex nunca saldrá. Yo también lo vi.
Bueno, no dice que nunca saldrá, sino dice que el chabón está facturando con eso. O sea, como que es algo que algo parecido a lo que pasa con el Yandere Dev, que el chabón, el Yandere Simulator, por ejemplo, no sé hace cuándo está en proceso el juego, y le pone cosas, le pone cosas, le pone cosas, le pone cosas, hasta un punto que el juego como que nunca termina, nunca termina. Lo mismo pasa con el Ex Corrupted. Pero ¿qué pasa? El juego es de él. Él puede hacer lo que quiera. Él puede alargar el desarrollo del juego hasta nunca sacarlo y él puede hacer lo que quiera. Lo único que puede decir algo al Yandere Dev, por ejemplo, la gente que le paga puede decir algo, sí. Pero ¿qué pasa? Al de Ex Corrupted no le paga nadie. Lo hace, no tiene, creo que no tiene ni Patreons, que yo sepa. No, en realidad no me fijé de eso. No sé si tiene Patreon, pero que yo sepa no tiene. Entonces no le paga a nadie. Después, él si a él le pinta, no hace nada y listo. Lo único que le puede decir algo al KB Games es coso. Al JKB Games es Capcom. Si viene Capcom y le dice, loco, dejá de hacer el juego, ahí sí puede pasar algo, pero si no, no. Es el primero, Mega Man X6, el Corrupted o el Metroid Prime 4. También JKB Games, él prestó. Me prestó la demo, pero que no se la pase a nadie. JKB Games es mi abuelo. También, de verdad, loco. JKB Games es mi tío abuelo. Y me prestó la demo, pero no la puedo mostrar en stream porque coso, es ilegal. ¿Como en One Piece? Me dices, Pascua, gente, otra vez. Capcom será una Nintendo. No sé por qué. Mínimo JKB Games le mete calidad. Igual está en su derecho de no querer sacar demo. No como Sonic Omens en su Patreon. Tengo que fijar después eso si el chabón tiene un Patreon o no. Porque no me acuerdo si tenía o no tenía. ¿Jugarías Minecraft? Sí. No lo tengo. Pero lo jugaría. Ahora, yo, para hacerlo más interesante al Minecraft, aunque jamás jugué Minecraft, lo jugaría en hardcore. Jamás jugué Minecraft, pero lo que pasa con el Minecraft es que no le veo el desafío, porque literalmente yo puedo ponerme a picar hacia abajo, o sea, ponerme a picar, hacerme una bola de diamante, conseguir comida, un poquito de comida, y voy al End y le rompo la cabeza al dragón y ya está, jeje. O sea, sí, suena que lo estoy minimizando, pero es eso solo. O sea, vos Minecraft te lo vas a pasar quizás en 2 días, así como un stream picando y haciéndote una cosa de diamante y otro stream encontrando. Ah, no, pero igual. Bueno, si te pones a pensar, tenés que contar los ojos de Enderman y toda esa boludez. También es verdad eso. Tenés que farmear los Enderman. Esa era la girada también. Pero es todo survival. Entonces, bueno. Le pones mods. No, no, pero. Es que a mí no. A mí. Yo no soy muy. No estoy muy del lado de los mods. Bandera. La bandera, que me da. Nunca más me pongo esta cosa en esta cosa, boludo. La próxima Pascua no lo hago, boludo. Ya juega el maldito juego. Ya cómete la maldita naranja. Bueno, si tienes razón, lo correcto es que hay que jugar. Estoy con el soundtrack del X8 y no estoy jugando nada, boludo. Mega Man Corrupted, Sixson o Metroid Prime en una competencia, ¿quién alarga más su desarrollo? Lo rompes la cabeza al dragón y le choreas su huevo. A ver. Stop. Era acá, ¿no? Sí. Creo que era acá. O era acá. O tengo dos. No, acá no, acá creo que estoy retosco. O acá. No, acá esto no es, acá. Vamos a mover para este lado. ¿Y mi team? Bueno, cuando mi. Primero voy a empezar a jugar solo yo. Y si el team se mete al Discord, yo entro al Discord. ¿Mi team o solo el Hawks o solo Fefe? ¿Dónde chota está? Ahí la verdad. A ver si arranca bien el Legacy Collection o me trolea. Creo que me troleo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Hola, gente. Vamos a llegar tarde, momento LATAM.
Tuve sin luz casi 8 horas. No pasa nada. Ah, no, este no es, pará. ¿Cuál es? ¿Es este? No, este no es. ¿Cuál es? Este. Este, sí, es este. Me estoy retosco acá, boludo. No puedo moverme. No puedo moverme. Está re... Ok, está este. Y acá como que falta espacio, ¿no? Ahí está mejor. A mí me gusta que esté así todo medido. Bueno. Pero ya se viene uno de estos pelotudos y me dice, che loco, me transmití. Voy a empezar a transmitir porque sí. Ahí está, ¿no? Man Saucer. Ese no era, ¿no? Este es el Mega Man Legacy Collection. No, estoy transmitiendo esto. Muy, muy gracioso que gracias a la encuesta de Capcom el próximo juego de Mega Man sea Mega Man Soccer X, boludo. ¿Viste que había que confiar en la encuesta, boludo? Aunque todavía no terminó, sería... Gente, la encuesta todavía no termina, así que vayan y voten por el Mega Manco porque ya se pierde. No, y acabo de ver en Twitter, no sé si será verdad o no, boludo. Puede ser un bait, pero parece que se liqueó un póster del remake del Resident Evil 1, boludo. Así que nos cagamos en todo. No, igual me parece. Mirá. Me parece medio meado. Aunque bueno, pará, bueno, es el 1. Prefiero que hagan un remake del 1 que del 5, boludo. La verdad. Aunque preferiría que sea el código Verónica, pero bueno. Yo preferiría que no hagan más remake de Resident Evil porque me tienen podrido, boludo. Es que. Te dije. Yo le dije a la gente. A Resident Evil le va a pasar lo de Mega Man. Se va a megamanizar, boludo. Lo van a explotar hasta que no pueda más. A ver. Sí, el autor de Hajime no Ippo dijo recientemente que al terminar el manga haría otro manga, pero de ardilla. Y déjalo, boludo. Ya terminó. Mientras termine el otro, está todo bien. Ronaldinho Saucer, uff, esa voz de Saucer me. Prefiero que sea con la saga y no los remakes. Yo prefiero que terminen Resident Evil. Gracias, Capcom, tenemos Mega Man Football. Sería demasiado gracioso, boludo, que saquen un Mega Man Football, boludo. Sería God hacerle competencia al Inazuma Eleven ese Victory Road y demostrar que es un juego de fútbol de verdad. Automate, llevo tiempo esperando a que me salude. Soy de la foto del Sonic CD. ¿De la foto del Sonic CD? No me acuerdo esa imagen. Pero saludos a esa persona. Pero... que no sé dónde está. BH. No, no, es 2.B. BH Icio. BH, bate yo ya, boludo. B, sí, está re heavy, boludo. Otro remake, Mega Man está como un cadáver ahí en las oficinas de Capcom, claro. Hay una imagen así. Ah, ya lo vimos. La mina se quiere cuidar al Zero. Ah, sí. Pero el Zero está... Pero, no siente pero nada, pero el Zero tiene tetas por algo, boludo. Ya no siente nada. Mira la cara, boludo. O sea, tiene cara de asco. Como... ¿Qué dice? El Zero es como Obito, boludo. Como el Obito, pero el Obito es un simp. Esa diferencia. Bueno, el Zero también era bastante simple la cosa. La mató. Bueno, pero tuvo que hacerlo. Ahorita era tan simple que no lo hubiese pegado, creo. ¿Cómo que remake del 1 si ya tiene como me caga Capcom? No, pero el remake del digo, remake. Puede ser un fake. No, yo creo que puede ser porque el remake del 1 no es como los remakes de ahora. El remake del 1 es como el 1 pero HD. Ah, no sé, ¿entendés? Se juega como los Resident Evil originales, en vez de jugarse como el 4. Bueno, la última vez le ganamos a la araña gigante, al oso, al oso basta y a el girasol de Plants vs Zombies. Ahora, ¿contra quién habría que ir, gente? Ustedes que son los expertos en las mega manqueadas. Yo, mira, ya tengo el poder de tirar láser, así que por deducción, esto es una mantis, yo sé que se llama Dark Mantis. Entonces, yo le tiro luz a un coso dark,
lo mato, porque como que no sale nunca del sol, toca pasto, entonces lo desintegro. Sí. ¿Me bajaron los frames? ¿Soy yo? Ah, bueno, no sé. Siguiente Darmantis, ¿por qué? Porque ¿qué pueden hacerle daño? No sé leer. Siguiente Darmantis porque... ¿Ves? Vi que yo sabía. Yo, ¿viste cómo sé? ¿Viste cómo le sé? A ver. Un código en la pantalla del Titan, anda con el Axel. ¿Axel quién? Sí, el cero quizá, no sé. Siento que se me bajan los frames. Ya estás re... Momento, ya sé cómo arreglarlo, boludo. ¿Se escuchó la moto esa recién? Sí, se re escuchó. Se re escuchó, boludo. Boludo. Ahí cerré el Firefox. El Firefox, así, ahora sí. Ahora ya está HD banda ahora. Voy con el X común, ¿no? Queremos KFC. No, no sé. O sea, yo solo sé que tenés que ir con el Axel, boludo, porque es el que está más roto. Bueno. El otro ya después. A ver, el cero, porque el ex. El ex lo que pasa con la debilidad es que no pega nada. Entonces, bueno. ¡Oh! El pelo morado porque somos bien Sims. Kha'Zix. Dark Mantis. If you're detected by the security system, patrol droids will be dispatched. ¡Es racista! ¡Vamos! Tengo que intentar que no te pillen. No, si me mea, no se me mea. A ver. ¿Cómo se juega esto? Dash, disparo, salto, disparo, copia. Cambiar de arma. Ah, no tengo que cambiar de arma, eh. Ya tengo láser. Uy, ¿va? Los negros son débiles a la luz del día, pará, claro. Por eso te acabo de decir. Es racismo puro, igual que Sammy por mí. Yo acá el cero es el mejor porque. Aunque grita como un hijo de puta cuando pegas el balazo. Como que tiene doble salto, X armadura neutral, hora de manquearse. Muy bien, amigos. Hora de manquear. Ayer le mostraba a mi vieja. Mi vieja es fan de los Power Rangers hasta. Los. Bueno, ella veía los Wild Force conmigo, boludo, pero ella es muy fan de los primeros Power Rangers, de los Mighty Morphin. Y ella tiene la, ¿cómo se llama? La percepción esta de que pero son los primeros Power Rangers. Claro, entonces tiene la percepción de que son los primeros. Y le mostré los japoneses, boludo, y me los tiro abajo, boludo. No, ¿por qué? Y porque no los uso. Sí, mira, vos dile que se vea Jetman, que está en latino, boludo. Es que es una novela, literalmente, Jetman. O sea, telenovela, Jetman. Ahora. ¡Ahora Gohan! Ah. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Ahora Gohan? ¿Cuándo? ¡Ahora! Ahí está. Lo que nunca voy a entender es por qué los Yankees se robaron. Yo supongo que es para no copiar tanto, pero... ¿Qué robaron? O sea, el traje blanco del Tommy es de otra serie. Sí. ¿Por qué se saltearon esa serie? Tenían miedo de que si cambia los trajes como que pierda el éxito de la serie. Estaban cagados, el Saban estaba cagado, ¿eh? Dice, no, pero pará, si hago otros personajes, no sé si le va a gustar a la gente. Como acá está la armadura de mierda y yo un traje al X, me va a caer eso. Pará. Yo de X y a cualquiera. Como en Bakugan. O sea, hablando de Bakugan, boludo, están saliendo estos memes. Del bicho este de Monstruos vs Alien. Este dice... Podré no tener cerebro, gente, pero creo que tengo una idea. Y ponen el Chaketrix con algo, ¿viste? He visto uno con Bakugan, otro con Yu-Gi-Oh! ¿Y con qué más, boludo? Ah, agarra con el Mega Man, que no lo hice. Sí, podríamos hacer el meme con el Mega Man. Solo el meme nada más, pues después la idea no creo que vea la luz. El no sé cómo poner el nombre, boludo. Aunque en realidad no sé, boludo, cómo no. Hacer con... O sea, porque técnicamente con Bakugan y Coso tiene sentido. Porque también son bichos. Pero en el Mega Man, ¿cómo...? Y agarrás a los Robomaster y listo. Pero no sumoneás los Robomaster, boludo. ¿Qué pasó? ¿Dónde? A ver, ¿can you hear me? Parece que los droides de Star Wars de seguridad siguen las órdenes de un jefe.
El jefe les manda que capturen a los intrusos. Mientras tengan jefe, los droides no pararán, hay que detenerlos de algún modo. No shit, Sherlock, para que me estoy perdiendo el... Tomate, gracias por hacer buenos videos de Mega Man. Uy, para ese era... es demasiado bueno para no leerlo, boludo. Tomate, gracias por hacer buenos videos de Mega Man. Estoy seguro que vas a seguir creciendo, el canal será más popular. Gracias, Carlos. Yo no sé, si se podrá, porque, amigo, yo tardo un mes en hacer un video, gracias. Bueno, pero tiene calidad, bro. Estaba viendo el video de Mega Man 3 y me di cuenta que había un comentario de Crimson Dyex. El cero con un parche en el ojo. Yo que Trix iba a Joterra, ese meme también lo vi, boludo. Y lluvió, no, verdad. Dato curioso, en Japón se robaron una carta de ojos azules más cara y culparon. ¿Y qué? Y culparon por doblar la carta. ¿Cómo que culparon? No entendí eso. ¿Lo leí mal? Por doblar la carta, o sea, que la rompieron. ¿A eso se refiere? Pero en vez de robarla, por doblarla. Por robarla y doblarla. Fue Kaiba, boludo, y la de... ¿Qué pasa ahora? Hay guardas droides presionando la zona. Con su capacidad de detección te pueden encontrar. Te pueden pillar. Te van a mear. Ah, es un... Gracias por la data, crack, pero... No lo sabía. Entonces... Hay un generador para prender la luz que se necesita electricidad de la medusa. Ah, pero no tengo. No el poder. Los perturbadores, los gritos de los bichos. Es verdad, boludo. Acá hay muchos bichos. En este juego hay muchos bichos que se mueren con un grito bastante desgarrador, boludo. Tienen voz. ¿Quién va? Ah, no puedo romperlo. Es cierto, Tomate. El concepto de Super Sentai siempre llevó normalmente el cambio de personaje y tramas totalmente distintas. Tuvieron miedo de que no lo adaptaran bien aquí. Eso. Puede ser, sí. O sea, viendo el... Para darle la data precisa a mi hijo, o sea, los Mighty Morphys son en realidad la 15ª temporada de los Sentai. O sea, sí. Que hay 14 temporadas, le decía a mi vieja, ¿no? Antes de... Ah, ¿esa qué? Y bueno, en la wiki aparecen como las temáticas que tiene cada uno. Y sí, bueno, hay como 20 de animales, después de dinosaurios. Pará. Au. Super Sentai. A ver, la primera serie de los Sentai trata de espías. La segunda de cyborgs y cartas, boludo, por eso tienen la... La tercera, héroes internacionales, que en esta aparece un comunista, boludo, aparece el... Bueno, porque era la época, ¿no? Rusia no era Rusia, era la Unión Soviética. La verdad, como en el Street Fighter 2. En el Street Fighter 2, ¿dónde está Kosovo? ¿Dónde está No está la bandera de Rusia, está la Unión Soviética, para Zangief. Ah, no, acá está la Mantis. Es verdad, todo lo que maté acá no son Mavericks, ¿no sé? Como que esa mina detectó un Maverick adelante, pero todavía no detectó a todos los demás, boludo. Que no son robots. Porque son petes. No, dicen que hay una cabecilla. Supuestamente. Ah, no, es el Bill. Es el Bail. El Ville. ¿Qué va a hacer con el elevador Illumine? No quiero saber qué va a hacer. En este mundo sí hay una pieza de armadura, bueno. Sí, en todos hay una pieza de armadura, creo. Si son como 9, creo. Illumine, pues no te preocupes, ya nos ocuparemos de él. Ah, ya lo lee, ya habla él, así que... ¿Cómo así que esto es como racismo, loco? Dice Mario al todo, chavo, boludo. ¿Y sí? De hecho, hay muy pocas tramas completamente aisladas y muy conectadas por Sordo ni su influencia. Y las primeras... Hasta Space. Hasta Space, sí. Hasta Space tiene que ver todo con Sordo. Sí, reloj, a mí no vale. En realidad no. En realidad toda la... Por lo menos hasta los Wild Force que aparecen de nuevo los anteriores rojos. Y morí. Y creo que en las últimas que le pusieron... ¿Cómo mierda le llaman? Usan a los Gokaiger y a la anterior, ¿cómo mierda llaman? Ultra Mega Force, Mega Force y Ultra Mega Force. Ahí también metieron a los bichos nuevos como dándole viejos, como dándole conexión a las anteriores generaciones.
En SPD también aparecen, ¿no? Los... ¿Quién? ¿Space? ¿Space no aparecen? No son los de Space, pero sí, parece el traje. Ah, en el Sentai no sé. En el Sentai, o sea, en el Sentai que son los SPD, que no me acuerdo cómo me llaman, ¿dónde están? No sé, Kiryu Sentai, ¿cómo me llaman? Creo que era Deka algo. Deka... Ninjas... Shuriken Ranger, por acá que no están. Vale, Deka Ranger acá. Policías. Bueno, en este creo que aparecen los In Space. Va, lo que nosotros le decíamos In Space, que como mierda llaman en Sentai. A ver, jueguitos. Dai Ranger. O Ranger, esos son los CEO. No puedo robar el más. Denji Mega Ranger, eso era, ¿no? Se llamaban Mega. ¿Le robé el arma? Ah, sí, le robé el arma, Racimo ¿Ya? Verde contra rojo. Soy un bot. Sí, Ranger es la 16ª, claro. ¿Cómo me transformo? La siguiente bajada y está la pieza. Fox to Waifu de los Power Rangers, ¿quién era? No, en esa época cuando veía los Power Rangers no tenía mucho... No pensaba así de los Power Rangers. Ah, ya, no, ya me vieron. Sincero. No, cambiá. Sé que si me cambiaba de forma, yo iba a pensar que yo era uno de ellos. Quizás si te puedo decir alguna que era la mala, una de las malas del de los de Ninja Storm. La que tenía el... cosa en la cabeza, pero no sé. No. Era la peor. Estoy todo tranqui entrando al directo y lo primero que veo es un tomate con orejas de conejo furro, ¿ves? El tomate, yo no sé qué se te pasó por la cabeza, boludo. Es Pascua, boludo. Pero, boludo, ¿vos qué te pensás que iba a pasar? Es Pascua, boludo. ¿Qué te diga? ¿Y la Pascua con qué está representada? Con conejo. ¿Y qué son los conejos? Conejos, animales, boludo. ¿Qué te diga? ¿Y qué son los furros, boludo? Animales. Bueno, No, pero una cosa es de furro y otra cosa es tener oreja de conejo. Te hubieras puesto una coronilla de espina, boludo. ¡No! Por Jesús, boludo. Murió el... Era ciego. Encima lo mataste con un coso, boludo. No veo una mierda. No veo nada, boludo. Los Rangers son los despacios, sí. Maté a la luz encima. Dice que eso no daba luz. ¡Suélteme! Es más, los In Space cuando se transformaban, creo que le cortaron la parte de Mega, ¿no? Cuando se transforman. Porque en los Sentai creo que dicen Mega. O sea, es 3, 3, 5. Y empieza la transformación. ¿Le cortaron la parte esa? La parte donde dice Mega. Que no son Mega, son In Space, boludo. In Space, bueno, pero queda repiola. A mí me gustaría ver todos los Sentai que he visto yo como Power Ranger. ¿Todos? Y por lo menos hasta desde los... ¿cómo se llama? Desde los Mighty Morphy, que son los Kiryu, no sé cuántos. Mira, le brilla la gema de la cabeza, boludo. Kyoryu Sentai Siu Ranger, eso son, boludo. Bueno, mira, quise responder esta mina y no me dejó, boludo. Se perdió el botón y no me dejó. Tardé mucho. Bueno, igual no te iba a decir nada. Ninja Storm no es tan malo, ¿no? Es más, yo te... no sé. Ahora, texto. Claro. Sí, es cero. Sí soy. Te moviste dos veces, amigo. Tardaste de tres juegos en ser alguien, boludo. Se mueve la boca el bicho, ¿eh? Obviado. O vas a decir la boca, no sé. No, es como que tiene un parlante en la boca. Ah. Sí, pero... No entiendo eso, amigo. De nueva generación se ven igual a los anteriores, no se ven como más modernos. Se ven como... ¡Igual! Están en 3D solo, no sé. Maverick igual, loco, aunque no pueda.
No, boomer. Otra vez. Ustedes boomer de mierda no me entienden, loco. Solo por ser boomer me dicen esto, ¿no? Dice. Ahora te hará fanboy en el día del fanboy, no. No, no. Hay día del fanboy encima. No, con conejita play. ¡Ah, Dios! Uy, tomá, papiado termonuclear. Me hizo la fatality, amigo, qué carajo. Bueno, otra vez. Dice, tomate feliz Pascua, chat es furro. Y claro, boludo, que se, no entiendo qué pensó, boludo. Que no soy furro, que no soy furro. A ver, de nuevo, ¿qué le dice al Axel ahora? ¿Pero sabes qué es Maverick, pelotudo? Maverick, ay, porque así funciona el racismo. Ah, porque así funciona el racismo. ¿Sabes que es imposible que sea Maverick usted, pelotudo? Sí, ya, sí, deja de hacer mal, cosas malas. Dice, pará. Mega Man X7 logró lo imposible de ser el peor que el X6. Ese juego lo puedo comparar con Doom Metroid 2. Promete si quieres que tu compañero vuelva a full vida, rellena la barra de doble ataque. Este jefe es más fácil con el Axel. Ah, oh, disparo. No. Ah, dispara, sí, encima. Vos famear. Pam, pam, pam. No. Hola, tomate furro, conejal. Me saludas, porfa, soy tu fan. Saludo. Tus videos. Mateo. No. Ah, no, viene de otro lado. A la mierda. Ah, me. Ah, viene del otro lado. Es una mentira. No, de re. De re. Ahí está listo. Jujuy, listo, está, moriste una vez. Y robamos el triángulo gigante. La Trifuerza. Un caso de Trifuerza. Mission complete. Oh, ya tengo el grito de el grito loco, una ballesta. Una meada. Y un escudo de mierda. Un boomerang. No, sí, pero el cero no tiene skin, boludo. Silencio. Axel Jonte era como tú, le tiraba la gran Naruto. Los Mavericks del X8 se me hacen más difícil que los del X3, que son los que más tengo dominados. ¿Qué? ¿Los X8 te hacen insta-kill con un golpe? Tía, como que me apuntó con un lado y dije, bueno, voy para el otro. Mentira, era todo un bait, dio toda la vuelta la cosa, era el lado donde tenía que estar. A ver. Siempre me pregunté si van dos jugadores, ¿por qué no van los tres? Porque... Era muy fácil, si no, tenías tres giles. Vamos a mejorar al cero. Que pega, tiene técnicas piola, boludo. Zafó como los dioses. Tomate, mañana es el día del payaso, ¿verdad? En el día del payaso. Acá en Argentina es otro día, el día del payaso, pero bueno. ¿Cómo encadena? Eso es lo primero, X nuevo corrupted. Yo creo que va a salir primero el corrupted, bro. A ver vos, Axel, ¿qué va a aprender? Algo. No, nada. Esto será la operación del calibre de. No entiendo. Esto es cuando está afuera. Y acá de todos, ¿qué puedo comprar? Otro ítem que voy a comprar. Chip de reintiendo. Más furro que tomate se haya puesto un traje de conejo y con dientes incluidos. ¿Cómo dientes? No tengo dientes de conejo, boludo, otro diente. No, pero hubiera sido más furro, dice. Ah, no, ya era cualquier cosa. No, última oportunidad, esto es como el poder anime. A ver, vamos a comprar el poder anime. Poder anime, boludo, lo tienen todo.
Me sirve. Dice, el siguiente es el Heartrock Tribilín. Tribilín. Ve con X porque hay una parte de la armadura. ¿Te dijo dónde? En el Heartrock Heartrock Trilobite. Trilobite. Ve con X que hay una parte de armadura en el exterior del nivel. Bueno, a ver. Vamos a guardar. Tomate, ¿te gustaría que en X9 se pudiera jugar con los tres personajes? Me gustaría que siquiera existiera. Sí, primero que mira que existe el juego, ¿no? Como me hagan un X9 y se juega a jugar solo con X, y escuche, y empieces en la autopista del Mega Man X1, yo me voy a cagar en todo, porque. ¿Por qué? ¿Por qué Capcom van a decir la gente le gusta el X1, ¿no? Vamos a hacer el X1, pero que sea X9. Exclusivo de Play. Ah, eso no va a pasar porque Capcom. Eso no va a pasar, ¿vale? ¡Eh, hey, Lore! That's the third one, but we still don't know what the Mavericks are up to. Para bueno, la no, puta no está madre. Complicado, no está complicado saber qué tal que quiere hacer. Siete juego, hermana, dale. Y porque sí, loco, eso es mentira eso de que a mí no me afecta el coso, yo no, seguramente sí le afecta, loco. El virus Sigma Ultron. But it looks like the virus resistance is absolute. 50 pesitos de Shinryu, boludo. Si no sacan X9, me mato. Me merdo. Gracias por los 50 pesitos, Shinryu. Mira, bueno, pero el Axel dice: yo soy nuevo y a mí no me afecta el virus. Soy re inmune yo. No sé qué pasa. Son malos porque sí, no te. Y sí. Entonces no sos inmune, boludo. ¿Por qué mentí? ¿Cómo? ¿Me van a arrancar la cabeza? Le quiere meter un dedo en el culo. Bueno, está el. Lo que no me gusta de estos juegos es que no te dice el nombre de los giles. No sé cuál es Trilobite, no sé qué carajo, boludo. ¿Qué es un Trilobite? ¿Cómo se llama? Ya lo perdí en el comentario. Si no saca mega fútbol, me mato. Bueno, esto es un Yeti, esto es un coso, esto es una medusa. Bueno, puede ser este o puede ser este. Si no saca Monopoly, mega Monopoly 2, me mato. Ah, un remedio de la secuela en Mega Man Fulbo. Como que lo hagan como el Inazuma Eleven nuevo. Bueno, esto es una abeja para mí. Esto es un Trilobite, quizás. Porque no es cucaracha, es Trilobite. Bueno, supongo que esto es una cucaracha, ¿no? Así que, bueno. Marvel vs. Capcom Football. Ese bot. Cero. Y la minita. ¿Seguro de lo que estás haciendo? Confía, vos confía. El cero es bueno, el cero es bueno. El escarabajo, boludo, mirá. Este es el primo lejano de. Ed Rock Trilo, alto nombre. Ahora le pone nombre re largo, parece, boludo. ¿Cómo se llama? O sea, carbón para proyectos espaciales, creemos. ¿Cómo que para? ¿Qué siguen usando carbón para ir al espacio, boludo? O sea, usan carbón para ir al espacio. A la mierda, ¿y vos? ¿Qué? No puede. Corre. Es un. Es inmune. Es un nivel de estos que no te gustan a vos. Auto-scroll. Como el chancho del X7. Ok. Lo agarré sin querer. Agarré sin querer, no sé que si estaba ahí, yo todo lo salté. No. Esquivo. Mirá, estaba agarrando un mecha. Trilobita es un animal fósil y necesitas el arma del pozo para la armadura. Bueno, igual seguramente vamos a repetir niveles. Ah, vamos a cagar. Y... ¿Vas a repetir los niveles? ¿Vas a sacar los maduros o no? Sí. Vos sí. ¡No! Lo perdí. Vamos, yo creo que lo más indicado sería ir, o sea, pasarse todos los cosos y después volver a repetirlos con la mina esta que analiza mapas. ¿Y sí? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Lo llevo! Ah, ¿puedo hacer eso ahora? Tatsumaki Senpukiaku. Casi lo esquivo un poquito. ¡No! Esquivo.
Ya ahora que me lo Evil 2, boludo. Oh, Resident hola. Evil es mi Maverick El favorito, revés, el boludo. revés. De toda la saga X. Para que me mate, para Los que me mate. Maverick. Los Maverick de este juego ya se caen a pedazos, boludo. Estos Joder. son. A tu puta Son madre. feos, boludo. Que está fuera de control y puede estallar. Debe correr. ¿Te disparo? Corre. No, de correr ahora solo. Quiero creer. Que explote ahora, que explote antes. Acá tenías que entrar con el Axel e ibas a farmear un montón disparándole al robot si no estoy mal. Ah, la cagué. Me puedes disparar así, güey. ¡Ah, fam! En la saga clásica había tecnología para viajar a otros planetas y montar bases. Estos acá necesitan un ascensor chafa para sobrellevar a la luna. Y bueno, complicado, ¿verdad? No, okay. Mirá. Acertó de nuevo. Voy a estar spameando a disparar. Todo de nuevo. Ah, pero puedo farmear de nuevo. ¿Qué es, boludo? ¿Qué es acá? No hay una mierda. Ay, mira, hay una viga ahí. ¿Por qué los Metaur son los únicos enemigos del Mega Man clásico que aparecen en la saga, va? Porque sobrevivieron. Son eternos. Ah, pues son eternos. Que puede que se traicen las cosas, pero la chamba es eterna. La chamba de albañil. Tiene casco de albañil, ¿verdad? La verdad. Trabajan, son municipales. ¡A cuadrado! ¡Mayando cuadrado! Ah, tirá ítem, tirá esas gemas rojas, loco. Acá, cuidado. Tomate esos gritos. ¿Esos gritos? Acá se la roba a llover, así que si escuchan algo raro, boludo, es porque se me cortó la luz. Ah, porque... No, que hay arriba, la puta madre. ¿Listo? ¿Qué hubo? Es el Crystal Wall. Tío, Crystal Wall. El Crystal Wall Tío. Del. ¿Cómo se llama? Del Mega Man y el basado. Tío, no. Esquivo. Esquivo otra vez. No, no esquive. Esquivo. Capcom tiene miedo de sacar Mega Man Football porque le ganaría a FIFA. Ganaría a Isum Eleven, boludo. ¿Cómo esquiva? Pero el juego Isum Eleven, ¿quién lo hace? Nintendo. No, lo hizo. Lo que hicieron fue Layton. Ah, con razón, es una cagada. Ah, oh, ¿ves? No, me enteré, gente, es bait, boludo. Yo nunca vi Inazuma Eleven. En realidad me enteré de su existencia recién el año pasado, boludo. Esquivo, esquivo. Mirá cómo esquivo todo. Mirá, soy re bueno, boludo. No pego ninguno. Dame un poquito de vida, ¿no? No me quedo nada de vida, hijo. Queremos una vida. Bueno, esta que es débil a nada. Porque creo que me dijeron que venga por la armadura y no creo que tenga la debilidad. Por alguien quiere empanadas, las paso por YouTube. Yo ya cené, gente, así que. Aparte, ¿cuál es el poder de que tiene este boludo? Y bueno, lo más complicado es hacer un ascensor a la luna y una nave espacial. ¿Lo viste? Pero con una nave espacial podés decir 3, 2, 1, Rangers in Space. Ya. Control to our space now. Ay, hermano, lo dijo. ¡Gas, dash! ¡No! ¡No! ¡Pegale! Cantando allí. Toma. ¡Ah, concha! ¡No! Acá literalmente se llama Crystal Wall, mira. Crystal Wall. ¿Te la pegale?
¡No! Esquivo, esquivo. ¿Moriste una vez? Ahí está. ¿Seguro que se murió? Dale, dale, dale con la garra de no. No, creo que ya no le pega. Dale con la silla. ¿Qué cree? El objetivo está equipado con una armadura especial que refleja los disparos. Bueno, pero yo tengo una espada acá. Aunque rompa la armadura, se la volverá a poner. Se la va a volver a poner. Anular la armadura es la única forma de derrotar a este rival. Suerte. No, pero si le pego sablazo, ¿cómo desvía sablazo? Los de Inazuma Eleven son hechos por level 5. Level 5. ¿Cómo suena? Se largó con todo, boludo. No, es un fan de Minecraft. Los minerales que obtenemos aquí no son esenciales para el desarrollo espacial. ¿Eh? Y no, o sea, ¿qué me importa? Space developments. Mavericks don't usually worry about such complicated issues. Me mienta, pelotudo. I will not be insulted by a broken down scrap heap like you. Es un cucaracha, hijo de puta, ¿qué me decís? A ver, deflectá esto, pelotudo. Hasta el mismo Akira Kitamura se sorprendió al ver que el enemigo que creó el Metaur... ¡No, no! ...haya aparecido en casi todo. ¡Lo dijo Crystal Ball, lo dijo! ¿Y ahora? Rompelo, rompelo. ¿Y vos? Dice que hay que romperlo, ¿no? ¡Ah! No, pero Vex... Ah, creo que no entiendo el salto. No, amigo. Ah, pero tú. No. Está pelado. Láser. Se va a morir, se va a morir, se va a morir todo. No, uy. Entonces, ¿qué sigue? ¿Saga Zero o Azure Striker? Zero, ¿no? ¿Dijiste? No, no. Uy. No. 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 Y la Saga Zero se supondría. ¿Qué, pero y no tenés la debilidad del flaco este? No creo. No, me fijé, la verdad. Esa sería la debilidad. No. Los del level 5 son los mismos de Layton y Yokai Watch. Con razón, no. No, de todo juego. La debilidad la tengo. I'm sorry. Lo no, jugar ¿qué se me está para arriba, una... boludo? El Tomate jugó en el YouTube de Morado. Hace un tiempo el profesor Layton and the Curious Village. Y fue un A mí me gustó, boludo. Sí, buena voz. ¿A qué dice X? ¿Cómo le puteé a X, boludo? ¿Qué le dice? Dice... voz. Del espacio, dije. Ah, dijo lo mismo, dijo que es una mierda, listo. Ah, no te debilidad, pero va a hacer esto. ¿Te acuerdas que la primera vez que vi el cero pensé que era mujer? Imprescindible. Au. Para el amor, primero necesitas el poder del gallo de fuego, eso ya lo sabemos. La frase de esquivo de Tomate se me quedó pegada, a veces la tengo que decir. Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo. Ojo. ¡Ey! ¿Qué pegó? ¡No! Hola Tomate, hola Kennedy. ¿Kennedy? Kennedy. Se llama Kennedy. Guión es. ¿Le pegó eso, Mátalo con el pie. Uy, ya. Ah, no lo ve. Kyo, Kyo. Está haciendo el spin dash. Hizo mierda, ¿qué pasó? Hice eso, me hizo mierda, wey. No, ¿qué hace? Va, tío 3. Hijo de la perra de Crystal Ball. Es fan de Mu, es de Ario. No.
No. Uy. Este men ya no hace ni videos puros directos, pero ya no es lo mismo. Fue un gusto, adiós, guasa. Adiós. Se perderá el video que sale dentro de 2 días. Sí. Chúpame el pene. La debilidad, la verdad que sí. No, se va a morir, ahora se muere. No, todavía no. No. Mira, bite, bite. ¿Alguna vez viste? Mira, bite, boludo, dije que no se muere y me está fameando ahora. Totam. Es la serie esa de ¿cómo se llama? Tú eres una pequeña zorra y las zorras no pueden volar, ¿o qué? No, no, el pez. Cero, hijo de puta. No. Baité, no. Me confié demasiado. La verdad. El X, que es lo único que queda. No son E-Tanks recargables, son E-Tanks comprables. Que no me pegaba, eso no me pegaba. Ahí está. por confiarme, boludo, por confiarme. Dije, dale, pego con el Marvel Socaco y se muere, boludo, mentira. Me pego con el Hiper Combo KO, boludo, pero no llegó el poder, boludo, le pegó. Este Maverick se cree mucho solo por ser replay de nueva generación. Típico Rafa de rebote. Facilito, gente, ¿viste? Nada complicado. Una mierda. Qué obvio, siempre gano. A ver. Vida al completo, este botella. Un ítem de verdad, gracias. Un ítem real. Ya nada, ninguna pelotude, un ítem de verdad. No, Hawks es de Adventure Sonic, Sonic Satan. Es donde Sonic se besa con Sally. La serie. Sí. Hay randoms que no me acuerdo. Sonic Satan suena como algo satánico. Sí. Como algo re satánico. Yo lo siento, gente, pero la única serie de Sonic que vi fue la de la ex, ¿no? Conversor de arma, todo daño que recibas minará. Eso no me sirve a nada, boludo. No se me acaba nunca el arma, boludo. Vamos a bufiar más al cero para que pegue más rápido. Y a este, no sé, dale. No, mirá lo que es esta imagen, boludo. O sea, la Daxel tengo que darle algo, está remeado, no sé. Como en cadena. No sé, boludo. Creo todavía que... no tengo nada para el Axel, boludo. Tenemos un canal de Sonic, boludo. ¿Sí? Me pidieron que ponga un canal de Sonic y lo puse. Está, boludo. Después lo tenés que ver, boludo. Lo veo. Gracias a mí salvé media partida. No se pasó. Dale con la silla, sí. Gracias a que dijiste eso, pude ganar. Nada. La pregunta que quiero hacer es, ¿ahora contra quién, boludo? Ahora, Lore. Yo sé qué pasó. ¿Qué hace a la nueva generación de Reploids resistente a viruses es su copy chip. Es el coso de copia. The copy chip can actually change a Reploid's DNA. Okay. Did you examine my data? Uy, mirá, el Lamberto se volvió a. Lamberto, feliz de Paco a Tomaca. Comete muchos huevos, ¿no? ¿Qué te dice? No, o sea. Sí. El chip modifica. Muchas gracias, Lamberto. Muchas gracias, verdad. Por. Eso es por hacerlo de rojo. Ese es el mensaje de la membresía. Eliminaste mis datos. No, examinaste mis datos. I compared your data to the copy chips in new generation Reploids. Entonces, I found something very interesting. ¿Qué cosa? ¡Sigma! ¡De nuevo! ¿Sigma? No puede ser. Como que ya ni siquiera hace falta ver la silueta ya de. ¿Sigma? Pelado.
closely resembles that of Sigma. Ok. Sigma. No sé qué quiere decir, pero te engañaría si algunos. Bueno, Sigma, loco. ¿Sigma? Bueno, tomate, ¿cómo estuvo tu Pascua? ¿Bien? ¿Normal? Dato curioso, ¿comiste carne de tomate? No, el jueves y viernes no. El otro sí. Dato curioso, Sonic y... ¿Sonic Satan? Sonic... No, bueno, Sonic Satan, ¿o no? Satan, sí, bueno, no, sí, no, quiso poner seguramente... Había Los Media, que se encontró en YouTube. Creo que esa serie viene... Ah, no, pará. No sé si de esa serie venía el... eres una pequeña zorra, las zorras no pueden volar. O era de otra, ahora la más vieja. Dicen que ese es el Sonic Adventure, algo así se llama. Ah, ¿ese es el juego? Adventures. Sí, no, pero parece que es una serie que se llama así. Ah, bueno. Ahora me terminé de ver el video de Jovel, me lo voy a guardar, así, bueno. Es que es verdad que vos querés jugarlo también, así que... Lo que recuerdo entre ti. Sí, yo me acuerdo que lo pasaban en un canal de acá de Argentina también. La Medusa. Cuatro Miles activan el stage Select 2, pero yo lo veo igual, son los mismos giles. Satan sí, porque era Satur y era AM, era la mañana. Satan. Examíname esta, Axel. Sonic Don Satur. En X8 los E-Tanks recargables tienen doble contenedor, junto con el otro sería cuatro contenedores de dos E-Tanks. No, Adventures of Sonic the Hedgehog, ¿verdad? Bueno. Como Adventure Sonic. Bueno, me dijeron la Medusa, así que la Medusa. ¿Voy con X o voy con otro? Porque... La verdad es que hasta que el X no lo mejore, yo lo veo medio meado igual, ¿eh? Me iría con el Zero y con el Axel otra vez. Ah, que yo recuerdo este nivel es solo de moto. Todo moto hasta que llegas al bosque, creo, ¿no? Era algo así. Uh-huh. Ahora, ¿vas a tomar un poco de agua? ¿Jugaste este juego cuando eras chico, verdad? Yo lo tenía en CD. Lo compraron, me regalaron, no me acuerdo. Y lo jugué en CD. ¿Te lo pasaste? No. Nada, sí, me acuerdo que era todo moto. Vamos con X, fue. X. Y el Axel. Por alguna razón, en latino era Sonic el héroe. Porque nadie sabía que era un erizo. ¡Oh! Ese efecto de que se está electrocutando, ¿por qué lo hicieron? En Manowar. Dice Manowar, hermano, boludo, que era. Manowar es la banda. Este pigo se mueve, vea por él y deténlo. Cuidado con las naves y las señales humanas. ¿Humana? Creo que acá está mal traducido, creo, porque humana no es, son señales y listo. Es con precaución. O sea que no me tengo que chocar contra las señales, esa es la cosa. ¿Pero hay humanos en este mundo? No, por eso digo. Au. Ah, pero ya le vas pegando al bicho. Sí, estoy pegando. Aguante Sonic Boom. Sonic Boom yo lo quiero ver, boludo, por los memes. Ah, ya no puedo todo. Lo último que queremos es que Amy se pueda expresar libremente. ¡Se escapa! No, ¿qué es esa mierda? Estoy para acá. ¿Cómo se escapa, boludo? Mira, con X8 los enemigos eran Famous, jugadores de Minecraft y de LOL y chinos. ¡No, Metroid! Ahí está, tío. Pues Sonic el héroe igual es un hombre piola. Mejor que Satan en mi perspectiva. El héroe. Bueno, sí que bueno, tiene más sentido porque en español Satan, primero que medio violento, Satan. Más o menos. Si le satan al juego del Sonic, ¿vale? Como cuando... El Sonic Sabbath. Es
Ah, que no tiene nada, me estoy remareando, loco. El caso 18 predijo la sociedad actual, que hay motos voladas. Puede ser. Esto parece un nivel de Quito Pizza, boludo. ¡El 5! ¡El 5 forro! ¡Oh! El Quito Pizza cuando se moría, o sea, cuando se caía, boludo, decía... Vamos, que no se enfríe la mozzarella. Sí, pero ya volvía, que te hizo la vuelta el mapa. Por lo menos... Ya me chavé con todos los carteles, así que ya ni más. Ah, mierda. Las explosiones que duran mucho tiempo me tiltean, boludo. ¿Cómo una explosión dura tiempo, boludo? No tenés que chocar, boludo. No me digas, bro. Yo pensaba que sí. Sí, verdad que... Creo que tenía que chocar con todos los carteles posibles. Yo pensaba que los carteles me daban puntos. Va a morir, o sea, va a morir el ex, boludo. Ya se terminó muriendo, tío. ¿Qué tenemos que pegar? Ahí está tirando fuego. No sé si es porque está tirando bombas o porque le estoy haciendo daño. Sonic más rápido que la luz, lo llaman por donde lo pasaban por acá. Sonic más rápido que la luz. Pero Sonic no es Lightning, boludo. Manowar de mierda. ¿Qué es un Manowar, boludo? Se llama así por la banda y listo. Qué idea. Mano, wow. Ahí está, al fin. Audio diferente. Misión fallida, tomá. Por eso el audio diferente. Pero ¿por qué cambié la pantalla? ¿No, qué, ¿eso fue boom o qué pasó? Está en Netflix, Sony Boom. No tengo Netflix. Creo que sí, humanos en este mundo, si no Sigma, no tendría ninguna razón para volverse malo. También hay una serie que se llamaba Sonic y su banda. Sonic y su... Ah, concha de tu madre. ¿Es Sonic Satan? ¿O no? No sé. Si quieres una recomendación, aumenta la barra de armas de los otros dos personajes que uses. A ver, lo tengo que matar así, que no hay pelea acá, es solo correrlo con la moto y listo. O sea, digamos, es una cagada. Te voy a alcanzar, hijo de puta, dale. Nadie debe recordar Sonic Underground. No, es, o sea, me acuerdo que tenían una madre que era una hija de mi puta. Y solo se acuerdo. ¿Arale mejor que Sonic? ¿Quién? ¿Arale? ¿La de Doctor Slump? Sí, pero... ¿Doctor Slump? Ah, no, sí. Doctor Slump. Ah. ¡Ey! Así se llamaba, ¿no? El Doctor Slump, sí. Que yo llegué a Doctor Stone y dije, carajo. Tenés un límite de tiempo y Manowar es una medusa. Manowar. Sí, pero... Manowar no significa medusa. Bueno. ¿No? Sí, si no, porque se llama así el cosa me llaman, ¿eh? Ah, no. Le creo a Capcom. Ah, sí. Sí, sí es una medusa, mirá. ¿Quién lo diría? Carabela portuguesa, boludo. Boca, boca, boca. Boca, boca, boca. Es eso, boludo. Claro que, boludo, es verdad, boludo, no sabía, yo conocía nada más Manowar la banda, boludo. Y el arma, había un arma en el Black Ops 3, boludo, que se llamaba Manowar. Pará, hijo de puta. Se murió el otro chupapica, tío. La serie de Sonic y su banda sí era una pésima serie. Eso ya lo sé, pero pasa después del genocidio producido por la Elf Wars, y bien acá tuvimos el desastre de la colonia Eurasia, los humanos siguen estando presentes. Pero no se ven. Eso es lo malo. Mucho lore. Ahorita de una vez, no, me va a matar. Me va a matar ahora de nuevo.
Vas a chocar la moto. Pero yo casi, boludo. Yo veo que está. Sí, está se está abriendo. Ah, aquí de esa mierda. Sí, ya me mató. No. No. Solo por tiempo, nada que ver. Está mal el dedo, boludo. Está cuadrado 27 millones de veces. Lo puedo jugar con un dedo solo, te digo. Inmortal, no sé. Pero que es muy fuerte, sí. Es un boss. Un boss, sí. Sí. Toda la pelea, todo la pelea es eso. Qué pa. Es porque la barra de armas es la barra de armas amarilla. Le hace más grande y te das más propulsor en este nivel. O sea, básicamente hay que farmear, ¿sí? No, no, yo, no, no, perdí un poder ahí, boludo. Me cago en Dios, gasté un poder, estoy como duro ya, boludo. No, la puta madre, ¿cómo no agarré? Me cago en Dios, ya gasté un poder. Me cago en Dios, gasté un poder, era buenísimo, boludo. Ahora, boludo. Ah, boludo, me cago. Boludo. No, la cámara me recaga, no sé cuándo voy a agarrar o no, boludo. Tampoco me pareció divertido esto, boludo. ¿Sí? Dementes. Los tiros no llegan, boludo, van a velocidad 2 por hora los tiros. ¿Cómo te tengo que dar la moto? Esquivo. Ah, pero justo el último cartel. ¿Quién choca a Saral? Es un personaje de un manga de Akira Toriyama. Sí, hace un montón de tiempo. Fijardo. Me saludo a Tomato, me llamo Jesús y me gusta Mega Man Battle Network. Alcancé, pero... ¡Ah, no te alcanzó! ¡No te alcanzó más! ¡Vení, cabrón! Hablando de Keter Llamas, se estrenó... ...como Hoba de una... ...me quiso... ¿Qué? ¿De qué? Uno Hoba de Kiriator Llamas de... ¿Cómo se llama esta cosa? Sand Island. Sand Island. ¡Ah! ¡No te alcanzó más! Ahí está, grande. Tiene que morir, mis manos acomodé el lugar. Tengo la de lado. ¡No! ¡Moriste, basura! Turbo. No tengo turbo, boludo. Tiene que tener la barra amarilla, se tiene que estar cargada. Así que estoy medio cagado. Ahí está. ¡No, turbo, la concha de su madre! No, que me chupé, va a ser otro nivel. Este nivel es una poronga, boludo. ¿No te conoces el juego de Mega Drive Tiny Toons Adventure? ¿El qué? Mega Drive Tiny Toons Adventure. Ah, no. ¿Cómo hago para ganarle esta mierda? Aumentar armas. Bueno, debe ser eso, porque si no... No estoy esperando el juego. Debe ser el aumentar armas, porque eso me suena a cosa que bufea la barra de cosas. La barra de armas, boludo. Dale, nos jugamos. A ver, para probar solo. ¡Saludos a Jesús! Que hoy renace. Ahora sí. Cállate. Estoy al lado de él. Ahora tiro, estoy al lado tuyo, loco. Estoy al lado tuyo, voy a caer al lado, estoy a caer a tiro acá al lado.
Cambié de personaje para tener turbo. Ya va. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Me mantenga al lado de él. Morito, hijo de puta, ahora vas a morir. No puedes escapar de mí ahora. No puedes escapar. Estoy al lado tuyo. No, tú. Parece que el objetivo absorbe la energía de Megalópolis. De Metrocidad. Si no lo evitas, la vamos a pasar canuta. No, ya está hablando como yo, nada. Ya la maté. Pero. Ah, no. Ahora claro, sí viene la pelea, ¿verdad? Le hice recagar, boludo, ¿verdad? ¿Se murió? ¿Y el Pau? ¿Dónde los quedes? Pará, calmate un poco, ex. ¡Hijo de puta! Tu madre que te... Sí, sí, bueno, pero ahora con el consejo que me dieron, sí, lo cagué a tiro. Literalmente tú al lado de él, lo cagué a tiro al lado, a quemar ropa. Metrocidad, ¿a qué me recuerda eso? Flipante, chaval. Manowar, God. Punto. Es que al verso Maverick no puedes ni hablar, pelotudo, eh. No sé, estás rompiendo carteles con tu cuerpo. Recuesta, eh. Igual, tendré que matarte. Igual, estos son re violentos, boludo. Vos sos un hijo de mil puta. Te vas a tener que ser un policía como. Ya se fueron a la mierda. Ahora. Esta es la debilidad de este. ¿Y sí? No. ¿El otro? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Crystal Wall! ¡No! Ese era. Uf, pero ¿cuál es? Esta. ¿Qué hace eso? Estoy transformando en Super Saiyan. Ya no se acaba nunca, va a estar así con todo el tiempo, boludo. Cuadrado. Too bad. Acá tiran Metroids. Hey, Gris. No, me da penita, ni se ve que estaba haciendo algo malo, boludo. Pero bueno. Oye. No, uff. Hola, tengo. Pero que. Me papió, boludo. Papió, boludo. Se enajenó, como que ya se cansó la joda. Ex, en este juego ya está hasta los huevos de los Maverick. Sí, ya, es como que antes no quería pelear, ya lo quiere hacer mierda solo. Ya me tienen a la madre. Hijos de remil puta. ¡Crystal Wall! No, me imagino al Ex así, boludo. Cae, no. Se escucha el booster cargando, boludo. Yo me quino. Lo recae. Se clavó la pared solo. Uy, pega doble encima. Pared. No. Creo que. Uy, guarda. Ah. Hacia arriba. Para cuando Mega Man X3. Para después, bro. Para después, bro. Cuando pueda hago este video, pero. Ay, mierda, ¿verdad? Te hace la del Raiden, boludo. La verdad, te hace el. Ay, hijo. Joder, tu puta madre. No te pegas. No. Guarda. Poder. Oh. De nuevo. Pero cambia el axel y dispara.
Llego. A ver si llego. No, baja acá. No, otra vez le re. ¡No! Tú me tire. No, pero ¿por qué no hace nada? Lo quiero matar con la super. ¡Botado! Ahí está. Super es una mierda, loco. Lo quiero pegar con la super, no me deja. Estás pensando que el video nuevo del tomate sería de Mega Man 9 o X3 y salió el Shovel Knight. Se nota que el tomate no le tiene miedo a la funa. Si no. Te dije, este canal no iba a ser solo de Mega Man, boludo, dale. Si nos quedamos solo en Mega Man, se cae todo a pedazos porque después acaba Mega Man y ¿qué hacemos? ¿Cómo me enojo? Lo mismo, no, pero más meado. A la mierda. Este, sí. Es la misma cosa de antes, pero con electricidad, de la del cero, boludo. Es... Al Raigeki, boludo. Es el la puñalada de antes, pero con electricidad. Una A, boludo, ¿no? Pero no tengo armadura. No veo nada. No hay armadura ahí. Nada, todo así. Estuvo esperando el Mega Manco 9. Antes te recomiendo que cuando uno sufra daño, lo cambia, así como el Mario Kart. Papu. Está en los frames de vulnerabilidad, no le ibas a pegar. Ah, bueno, ahí puede ser. Vulnerabilidad. Vamos a bufear al Axel, loco. De nuevo. El Axel Rose. El Axel es God, boludo. Al cero también lo bufearía porque no aguanta una mierda, pero. Pero ese siempre lo papean. Siempre me la mando, loco. Siempre pienso que soy piola, boludo, pero... Vamos a entrar arma con este chabón, no te va nada, creo, ¿no? Porque... el cero, si pega solo sablazo y después todo lo que hace no gasta nada. Esto quizás porque el chabón pega combo, pero no sé qué me sirve pegar más combo que el otro, pero bueno. Es mi cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños... el Jesús, Jesús, otra vez. ¿Cuándo Mega Man 17? No sé. ¿A que no era solo Mega Man? No. Mira, porque hay Sonic también. A ver. Sigma. I've suspected as much ever since Files showed up. Ah, pero no jugamos aquí, dale. Nos estamos boludo. Yo lo llevo sospechando de que aparecieron 20 clones de Sigma enfrente tuyo también, ¿no? O sea, no seamos boludos, o sea, tan boludo no sos. Lo sospeché desde un principio. Apenas empezó el juego había 10 Sigma enfrente tuyo, ¿cómo? No, Sigma no, creo que sea Sigma. Bueno, pero ahí me di cuenta que puede que sea Sigma. Vale. Todo por no poner antivirus, ¿no? Ya que se esconda tras esto. Y de aluminio por algo. There are some dark forces at work behind the scenes here. I'll continue my analysis. I hope you uncover something. Tomate, ni caso le da el cumple del Jesus. ¡Feliz cumpleaños! ¡Le dije que quiere que haga! ¿Qué quiere que haga, bro? Tampoco manda a saludar a la gente. ¿Qué quiere que le cante feliz cumpleaños? ¿Que le saque un regalo acá mismo? ¿Cómo? ¿Qué quiere que haga? A propósito, pillé a un reemployee copiando a Sigma en el elevador. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, no era uno solo, era como 20. ¿Could that be connected in some way to them going Maverick? Vamos a bañarle por regalo de cumpleaños. I doubt it. Theoretically, there's no danger in copying others' bodies. No hay peligro en copiar otros cuerpos. Me está diciendo que un pelotudo copió, o sea, estos chabones están copiando el cuerpo de Sigma para ser más mejores, pero justo el de Sigma, ¿viste? Como vamos a copiar el cuerpo de alguien, ¿de quién? De Sigma, bueno. Lo están buscando ser papeados, es lo que quería decir. X, you fought Sigma bodies before, so you know how to. ¿Y el baile dónde cabe en todo esto? Y está baila, porque sí. Ese es malo porque sí, nada más, directamente. Ese es malo porque no lo quiere X. ¿Por qué no lo quiere? Porque no lo quiere. No, o sea, creo que el lore de que no quería X era porque todos decían, ah, X esto, que loco, pero nadie dice el baile esto y el baile otro. Solo por eso no lo quiero, porque hablan todo de X. A ver, vos le pegaste al Sigma antes, loco, ¿sabes cuán resistente es su diseño? No, en realidad no sé si es tan resistente, loco, porque lo papié 7 veces, o sea.
Y fue tan resistente en la versión papeada 7 veces. Como siempre. Solo puedo hacer eso. Matar a gente y robarle su data. ¿Cómo se desactiva el modo streamer en Discord? Creo que vas a la configuración. Vas a la rodita y volvés a desactivar el modo streamer. Sí, es configuración y modo streamer, dice. Picante tomate, no. ¡Es mi venganza, ex! Me dicen... Velocidad, perfiles, dispositivos, aplicaciones, centro familiar... Dispositivos familiares... Bueno, a ver, tengo poder eléctrico. La electricidad le gana a un pollo de fuego, a un Yeti... O... Están ajustes de aplicación. Esta mierda, de modo de transmisión. A ver, según mi lógica de Mega Man... ¿Cuál? De Mega Man X1... No, de Mega Man 1, del 1... Para ganarle a un coso de hielo tenés que tener electricidad. Pero en el X1, para ganarle un coso de electricidad tenés que tener hielo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ah, no, ya me confundí, loco. Para ganarle a esta cosa tuve que tirarle como una pared de cristal. Entonces, yo creo que... Ah, lo remiedo, ¿qué? Elegí el pavo de real de Kung Fu Panda. Ah, ¿este es pavo real esto? ¿O al gallo? Anda con el Yeti, el nivel de Yeti es probablemente el peor nivel de toda la saga. A la mierda. No sé si quiere con el Yeti, ¿sí? Hay reploy de como el Ramo de Amadillo o la tortuga gigante esta del 6, de X6. Pero copiar a Sigma porque es resistente, ¿viste? ¿Sí? La de justo a Sigma vas a copiar, boludo. Elegman le gana a Eggman, sí. Ya póngale pausa al juego. Que mi novio no quiere ir a comer. Ten pausa, que vaya a comer. Está como en pausa. En el 1 la electricidad era débil al corte. ¿Por qué cortabas la electricidad? No, porque con una tijera puedes cortar un cable. Era como más o menos la cosa, boludo. Creo que esa era la lógica del creador de Mega Man. No, amigo, vos escuchás jugar Jump Jump Slide 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 de Mega Man 8 antes de opinar. Y yo lo jugué, y era muy jodido. Bueno, a ver. Yo lo jugué y sí me papió. Me papió, sí. Primrose, Central White o Infierno, boludo. Decimos, Fox. Infierno. ¿Sabés dónde queda Infierno, boludo? Es un mapa de Contra. O sea, yo me lo busqué en Google y esto queda en Jujuy. Esta parte, este mapa de Mega Man, boludo. Bien. Inferno del nivel del gallo del X8. Uy. Vamos contra el gallo, ¿qué me importa? Vamos, espera. Tengo un coso de oscuridad que no sé para qué sirve. Tengo la cuchilla esa que no la usé todavía. Vamos con el gallo. ¿Con quién? Esta pregunta. Que de acá lo mejor son el Axel y el Cero, boludo. El Axel como que bueno, está ahí, me voy mejorando de a poquito, pero sin las mejoras como que se cae a pedazo. No, oh, me tiraron el Stonks, boludo, del Fortnite. Bon Rooster, ¿ya está eso? Sí, bueno, lo volvieron a poner. Ah, bueno. Esta planta aprovecha el calor de un volcán para incinerar basuras. Ah, ese es el que hay que bajar, boludo. ¿La espada? ¿Siempre fue amarilla la espada o era verde antes? ¿Era verde o no? ¿Era verde antes? Era verde. No, es amarillo, boludo. Qué feo es el pelo de Cero, boludo, es una cadena. Eso es un fideo, boludo. Antes era una escoba, ahora es un fideo. ¿Qué? Por alguna razón, cuando quiero... Pará, voy a reiniciar el Discord, boludo.
No, uy, no, era una bomba. Au, au. Bien, me salvó ese disparo, me salvó la vida, boludo. Que bajada de mierda. Ya basta, Freezer, ya basta. ¡Ah! Bien, bien, bien. No, 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 no. Se me caigo de nuevo. Ah, acá abajo hay algo. Cuando cliqueo en un chat, boludo, se me abre el buscador, boludo. Ah, pega 5 veces, boludo. Acá abajo hay algo porque hay como gema, pero no sé si me vale la pena tirarme abajo. Ah, pero en fin. ¡Ah, hijo de puta! ¿Vos podés hacer clic en los canales, ¿sabes? Pará, pará, pará. ¿Qué carajo pasa? Está el Capitán América, está acá, boludo. Dale, no puedo bajarlo. Cero. Mira cómo está cero. Este es el gozo, boludo. El policía que va a los piquetes con el escudo, boludo. ¿Quién es este chavo, boludo? Inmune. Ah, bueno, bueno. Ay, lo puede pasar. Esquivo. No, bueno, boludo. Lo atrás es vómito, sí, amigo. Boludo, bañame de que me perdí, de un par de voces. Puedo rodar. El Sigma, ese puede ser, ¿decís que es el Dark Souls de los Meaman? No sé, boludo, sí, boludo está jugando. Ok, boludo, rueda, este chabón rueda, boludo. Mira. Me hago bolita. ¿Sabes qué pasó con la votación de la franquicia de Crapcon? Está ganando Meaman y Dino Crisis, según parece en la imagen. Así que todos ganamos. ¿Dónde está eso? ¿En la cuenta especial de Capcom? En la cuenta especial de Capcom. Lo pasaron en el canal de Meaman igual. Sí, también. Salté por reflejo solo, boludo, casi me muero. El enemigo está equipado con armas congeladoras para controlar el calor. ¿Cómo tira hielo el pollo que? Si te dan, te quedarás congelado y temporalmente inmóvil, ve con ojo, ve. Parkour. Con cuidado con los pinches. Beatriz y Megaman Capcom Remake, thank you. Thank you. Para la más grande game. No, los que están más grandes son los que más fueron votados. No, qué boludo que soy. ¿Más votado o las palabras, dice? Bueno, palabra más que. O sea, si la palabra más usada, es porque la hemos votado. Vamos. No sé si funciona así. O sea, es una cosa de popularidad. Si hablan más de una cosa, es porque está ganando eso. Si no cualquiera. Para mí que lo está mateando. Mira, Dino Crisis. Dino Crisis, Mega Man, Capcom, Remake, Transiante, Game, Thank You. ¿Y Resident Evil? Resident Evil, Saturn, Light, New. Star Stack no tan grande, boludo. Todo cocina de pinches, boludo. No, se bajó, tío, está. Con cuidado. Concéntrate. No. Al cero. ¡Acá! ¡No! Ahí tiene que haber algo, boludo. La armadura del X. Voy a ir ahí arriba, pero no sé si lo puedo ver. No viste la armadura, dice. ¿O qué? Que no viste la armadura. No la vi, no me nada, te sigo, boludo.
Está. Armadura, no la vi. Y ciego, loco. Bueno, me morí, así que voy para atrás, hasta acá, ¿no? Si muero de nuevo. No, me morí, gente, así que hay otra oportunidad. Sí, conchetumare. Estaba en español de España, weón. En español de España, weón. Ahí está. ¿Es Mora? No, pero no puedo pasar por acá, tengo que subir. O sea, ¿para qué no puedo pasar? Tengo que subir por el otro lado. Y no tengo al X, no sé si me la da. Esa es la cosa. ¿Y si te hace bolita? Que no puedo, tengo que tener. Tiene que haber un heal que se haga bolita, así el Axel lo copia, pero no, no hay. Hay más se pregunto que están haciendo los otros personajes mientras están en la misión y arrastrándose las bolas, weón. ¡No! Me pinchó el pisito. Necesitas a X para conseguir la armadura. Ah, entonces está. Entonces voy así nomás y listo. Me voy a ir recién todo por felicitar, no me vaya. Jesus. Feliz cumpleaños, Jesús. Ay, coche. ¿Qué piensas de la armadura de este juego? Para mí está buenísima, eso de combinar partes. Está bueno, lo malo es que tenés que encontrar todas las partes para que tengas el buffo, más buffo de todos los buffos. Si tienes cuatro partes azules, te da un buffo. Si tienes cuatro partes azules, te da. No, roja y azules. Cuatro azules y cuatro rojas te da el buffo, más buffo de todos los buffos. Uy, la concha de tu madre. Uy, si muero, boludo. Voy a tirar un facto, Axel mejor que Vaz. Y sí. El Vaz vende. O sea, es el basado, pero vende medio humo. Otra vez, boludo. Quise volar en vez de caer así. ¿Sabes qué? Voy a ir con el equipo, boludo. El Axel puede volar sin tener que fusionarse con un perro. Pero el Vaz puede dashear, boludo. Pero este se hace bolito. Pero se hace bolito, lo tiene que copiar. ¿Qué? Pero si no le gané todavía. La gente punta galada, vamos a hacerme cariño. Misión, submisión. ¿Y si quieres misión? Si quiero. ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero, qué pasa, eh? Hace falta hacer la submisión, boludo. Es necesario. Yo creo que no. Que lo haga otro, que solo hay tres Maverick en todo, tres Hunters solo en todo toda la base, loco, no puede mandar a un pelotudo que vaya a hacerlo. A huevo, volvió Jesus. Creo que en Lata necesitamos espinas así para protegerme. Eso para familiar dinero, no mames. Bueno, entonces me sirve. Ah, va solo uno. El capitalismo me puede. Silencio. Otro que venía con cero, bro. Ah, mierda, pensé que acá no estoy yo. Eso no lo hago nada. Sí, me comienzo a acordar el Tails con la esmeralda en la mano, boludo. Ahí tengo esmeralda. Para que me la robes. Eso es solo para tosquear, para que no lo puedo romper. Rafael le tiene que pegar el coso verde. ¿Cómo? ¿Cómo le pego? Cuando se abre. ¿Cuando está cayendo desde el cielo a punto de hacerme mierda? Claro. Ah, me parece muy claro, boludo. Y yo re claro, que no lo tengo que hacer. Tengo que quedar esto, así. Ahí, ¿ves? Cuando se abre.
Yo creo que muera. Está de puta. La voz está cagada. ¿Qué te gusta más? ¿Mega Man Wily Wars o Power Up? Wily Wars. Sí, Power Up es un remake. Es como un juego de pelea con la historia de Mega Man 1. De los Mega Man que han salido. A loco, ¿cuándo termina esto? Ya como era 3D. ¿Esto es lo que yo me muera o cómo es? Porque no entiendo. No, las coñas eran, ya eran esquivables, ya no se podía, dale. Ah, no sé. Pincha de hora. Me gusta que sea el pedo. A mitad, dice solo, para. Era el pedo, si iba con el cero, si lo hacía, boludo. Porque el cero pega sablazo para todo lado y esos bichos de mierda lo mato. A ver, el X, porque tiene que agarrar la madura. Y el cero, porque tiene doble salto. Y. A ver, la Elia, ¿qué dice la Elia, boludo? Ese es el. Ese bicho, ese pollo amarillo de los de estos videos que era. Video viejo de YouTube, boludo. ¿Cómo se llamaba? El Power Pollo, no sé cómo se llamaba la mierda, boludo. Esas animaciones viejardas, boludo. El Killer Pollo. Era como un bicho super poderoso, boludo. No. ¿No le sabés, boludo? No. Creo que soy demasiado boomer, boludo. Creo que yo soy más boomer que ustedes. No sé. O vos estarás más tiempo en internet que nosotros. Puede ser. No, pasó el jefe de los Maverick Hunter a darle puntuación. Lo tiene el aire, boludo. Es que el cero acá mejor porque tiene doble salto, loco. Da. Así sencillo. Ah, me parece cualquiera que me mate cuando me tiro para abajo, boludo, si sigue habiendo piso para abajo, boludo. Solo que no lo veo. Me robando. ¿Saben cómo se llama el Speedy González, boludo, en Brasil? Rapidinho González. Casi, boludo. Ligerinho. Ligerinho. No. Se fue porque tiró un ataque en el aire, pero vale. ¿Cómo que ahora? ¿Te trabaja de cosplayer? No. ¿Cómo vas, Tomate? Don Capo. Fue mala idea ponerse. Sí, demasiado. Eso ya lo aprendí, pero ya lo entendí. Ya aprendí la lección, estoy como Homero cuando dice eso. Atrás. Capitán América. América, coño sí. Coño sí. Vamos, kibo. Concha de tu madre. Cero mejor que vas. Sí. Todos venden humo igualmente, pero. Nadie quiere a vas, boludo. Que nadie quiere a vas, es el basado solo. Ah, lo quieres más solo porque es basado y listo. Porque suena como basado. ¿Ya agarraste las partes del X en este nivel? No. Estoy en eso.
ya digamos, estamos en eso. Zero en X7 no se peinaba ni se lavaba el cabello acá. Cero es formal y usa pantén. No sé, yo creo que usó algo que le hizo que se le cayera el pelo. No, acá se le alisó, boludo. El otro tenía toda una esponja de. No, una escoba para tirar el otro, boludo. O sea, en el X7 va a ser escoba, acá pasa un fideo. Luz infinita. Es la luz. Apartaos. Goku va a usar la luz. La pulverización por luz, boludo. Así es. Hijo de. Halo, halo. No. Otra vez en el mismo exacto puto lugar, boludo. Quiere saltar y como que se me toqué la palanca, boludo. Por el amor a Cristo. ¿Mega Man 7 o Mega Man 11? Para mí el 7 es perfecto. El 11. Bueno, entonces. El 11 es el 11. Puedes parar el tiempo, amigo. Puedes hacer tiempo más lento. No. Toma. Congelado. El cero absoluto. Tomate, manda saludo. Un saludo para saludo el para... ¿Quién? Para el Henry. Henry Majer Trinidad Saavedra. Ese, man. Mío también es el 7. La música del 7 es bestial. Bien. ¡Concéntrate! Pregúntate cuál es tu megabanco favorito y viceversa. O sea, ¿cuál es el peor? El que menos me gustó fue el 9, porque una mala experiencia que tuve en ese juego. Ahí está. Así que puse esta parte. Así de la armadura en una parte recontra jodida. Puse un arma atómica para vos, pero la escondí detrás de 27 millones de pinches que tenés que hacer un parkour extremo que vos no puedes hacer, porque vos no sos cero. Así que, bueno. Dije Gromi, ¿no? Día de los tontos. De mierda, ¿eh? Día de los tontos. Eso me hizo el drama de Día de los Tontos antes de tiempo, te boludo. No, pero me cambié el zapato. Dame esta parte, justo los zapatos encima. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Ah, me hago invisible. ¿Pero qué me sirve hacer un invisible? Fox, explicación. Además. Sos Drax. He perfeccionado la habilidad de quedarme tan quieto que soy imperceptible al ojo humano. Pensé que no iba a haber más pinches, bro. ¿Qué? Supongo que si soy algo puedo hacer más rápido ahora. Supongo que como un bicho de Pokémon. Supongo que ahora puedo atravesar gente. Si no, sí. Si no ya no tiene sentido. A ver. Con las partes de las manos rojas es mejor medio cargar el booster, porque si haces más daño rompes más rápido el escudo. No puedo atravesar gente, no puedo. O sea, solo soy más rápido. ¿Mega Man X o Mega Man 1? X. El X, sí, el 1 no. O sea, el Mega Man X, el Mega Man 1 no. Es también re tosco comparado con el X. Ya quedó medio obsoleto. Sí, te deja atravesar enemigos. Que juegue en emulador de celular, porque si es de PC o consola vas a sufrir. El botón del arma especial después, ¿eh? Desde tierra o aire para aceptar este zarpazo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Jugar a Sonic Advance? Mi favorito era el 2. Sí, pero no sé cuándo. ¿Pero cómo se hace? ¡Raikousen! Pero no dice cómo se hace. Tengo que dar este botón. Pero cuando te toca el botón hace esto. Tatsumaki se empuje. Ah, no, cambié de arma, supongo, ¿eh? Ah, no puedo cambiar de arma. Puedo. ¿Y eso qué hace, boludo? ¿Por qué hace un movimiento el... Pulsa el botón del arma especial desde tierra o aire para asestar... Yo tengo que darle algo. Tiene que haber un objetivo, si no, no puedo.
Bueno, tú puedes desviar balas. Y después ahí. Si pudieras elegir entre el Maverick Hunter X o el X8, ¿cuál eliges? El X8. Porque el Maverick Hunter X es el Mega Man 1, pero en 3D. La trilogía Advance, el 2 es el mejor. Y si te dice lo contrario, venga, pélemela, a ver. Con mucho cuidado. Concéntrate. Hijo de puta que son, No, y ahora que no tengo el salto largo, ahora cómo me llego ahí. Dice que uses el dash y aprietes el triángulo. Concha. Supongo que para el poder del cero. Ah, mira. Es el Rey X, boludo, de Escozo. Kakashi. A ver, no tengo más vidas. Me healing. Pero en el remake del X1 puedes jugar con Bile. Pero prefiero este igual. Acá puedo jugar con tres bichos. Y el X1 ya lo juego un montón de veces. Pero puedes jugar con Bile. No. Lo juego con Cero y con el otro boludo. Ya me acuerdo. ¿Pero qué preferís, a Bile o al otro boludo? ¿A otro boludo? ¿Al Axel? ¿Sí? ¿Estás seguro? Si el Bile... No sé qué hace el Bile en realidad. Oh, ¿qué querés ahora? Después te las verás con una batería de láser. La mejor protección es los contenedores que encontrarás esparcidos. Ah, me van a... ¿Por qué no vienen ustedes, gordas putas, a pelear? ¡Bravo! ¡No! Ah, bien. La recae, ¿no? Ahora quedó. No puedo hacer esto, ¿Por qué X posee una armadura medieval? Porque, no sé. Porque se olvidó que en los anteriores juegos tenía otras, ¿vale? Burda. Era... Ese bando, Casi me pone nervioso. Yo creo que en este juego sí puedes jugar con las minas acá. Que son clones de tobillo, pero bueno. Los puedes bloquear, pero es el pedo porque son los mismos bichos, pero con otro skin. Y es como Sonic Hero, bro. Sonic Hero. No te puedes quejar de eso cuando juegas Sonic Hero. No, pero en Sonic Hero te dan gratis, acá te cobran. Te cobran, tienes que pagarlo con platita de juego. Tienes que farmear. Sí. Creo que lo más caro, y es el pedo porque. ¿Quién es quién, boludo? Y Alias X, la Layer es cero y la otra es el Axel. O sea, la fe es el Axel. La fe es el Axel, sí. No, dice parry. No. No, me estoy cayendo, hija de puta. El objetivo es ignífugo y sus armas disparan fuego. ¿Qué es ignífugo, boludo? ¿No se pueden perder fuego? No, supongo que sí. No se puede prender fuego. La clave del combate está en evitar las llamas. Vos me estás jodiendo, ¿no? ¿Vos qué pensás que iba a hacer si no me decís ese dato? ¿Que iba a ir contra el fuego o algo? ¿Qué creías que iba a hacer si no? Te dije, boludo. ¿Cómo se llama? ¡Moverme, no puedo! Me recuerda el juego del pollo que bajaba de la plataforma a otra sin caer. Oh, me da de Hulk cuando pierde una partida de oro. No, partida de Fortnite. Bueno, más nada. Ayer jugamos con Koi, boludo. Ah, mierda. Oh, me pisó. ¿Por qué has empezado un riot? ¿Qué está haciendo Sigma?
No, yo estaba pegándole patadas a esa cosa porque sí, boludo. Creo que está enojado con la cosa. No, puta, re loco, decía. ¿Oír qué, boludo? No, no escuché nada, amigo. Si te acuerdas, tiene como dos latas de Coca-Cola abajo de la pera, boludo. No, no me rompa la bola. ¿Qué loco es? A world without can say the N-word. ¡Oh, de puta! No, empezamos con. Y terminamos con Matrix. Lo voy a tirar ahora porque si no, no me sale, boludo. ¿Cuánto? Un cuarto de vida, nada más. Muy bien. Uy, casi, casi. Casi, casi, casi. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Calla, no sabía que era tenis de ruido. Es una polla. Ahora es como Roll en Mega Man y vas. Tus consejos no sirven de un choto, claro. Lazy que nada me cuenta. Es un KFC. No, aquí vos. Patá, volar a cebo. El águila tormenta. El águila tormenta. Lo que es la música piela. No se pela, boludo. Juja, ¡ah! ¿Tenés guita? ¿A quién curo? ¿Al cero o al ex, boludo? Con el que te sienta más cómodo, bro, eso ya es. Es que este chabón pega a melee, entonces no me conviene con el cero, creo. Láser, ah, no, bien, láser, yo toco, me quema. ¿Quién trae la parrilla para el asado? Uy. Unos meses se nos había caído unos gajos de un eucalipto arriba de la parrilla y recién hoy los pudimos atar y arreglar la parrilla. La puta mierda. ¿Cómo que esta cosa de mover el piso lo toquea él también? Porque se toquea el mismo. Guarda, ¿sí? Con el poder, tiene el poder máximo. Está como invencible, ¿no? Estamos diablos, yo no me pasé nada. Es hora de esquivar. Ahora, ahora, ahora. Míselo, míselo. No. Get down, Mr. Preston. No, cae, cae, ¿qué hago? No. No. No tengo más, no puedo reventar la mano que se toñó de nuevo, la puta madre, boludo. Y usas el ítem encima. Concha de su madre, boludo. Supongo todo el demote quién dice que se coja la gallina, ¿no? Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo horrible. A comprar dos porque ya está, me tiene cansado. Me voy a comprar tres de estos, tres. ¿Pero intentaste pegar con la debilidad, boludo, en algún momento? No. ¿Y entonces? Pensé que no la tenía. ¿Cómo que no, boludo? Y no sabía cuál es la debilidad. Empecé a pegar con lo que con lo que. ¿Cuál es la debilidad de este pete, este gente? A ver, para, voy a abrir la famosa wiki y vamos a hacer trampa. Yo que decía, bueno, no la tengo. Está, voy a pegar y listo. Mega Man X8, fandom. Gráficos, personajes, Mavericks, acá. Pun roster. Que encima ninguno tiene sprite, boludo. O sea, tienen solo un modelo 3D. No tiene arte. Ah, sí, tienen. Ah, bueno, sé cuál es. Información del juego. Debilidad. Drift Diamond. Debe ser de. No tengo esa mierda. No, Crystal Wall. Crystal Wall. ¿Cómo se llama el Crystal Wall? Vamos a ver. A ver, ¿qué poderes tenés, boludo?
No me dice, pero, no está al nivel. Bueno, por eso, ahora cuando entres al nivel decime que podré. A ver, la zapatilla está de ir rápido. Es una... Es el del Yeti, boludo. Vamos a matar al Yeti, boludo. No, yo quiero matar esto, bro. Pero... pará, ¿y el Yeti qué es débil? No, yo lo que caga trompa de esto, pero me mató, boludo. ¿Qué me va a matar a mí? Pero... Thunder Dancer, boludo. A la mierda. Ah, esa es débil al trueno. ¿Cuánto te van a papear de nuevo? No me van a papear, no, silencio. ¡Soy impapeable! Ya te papearon, boludo. ¿Cómo que impapeable? No podés decir que sos impapeable, boludo. Es que no sabía cómo era, boludo. No sabía su patrón. No tuve una oportunidad. Y no tenía más vidas. ¿Qué dice? Me cambia el nombre a Henry X Trinks. No sé, boludo. No. O sea, vos. Yo no recuerdo por qué no rejugaba mucho este juego. Los jefes eran bien difíciles. Pero creo que con la debilidad no creo que sea tan difícil, ¿no? No, pero... Me papió. Yo quiero papiarlo ahora. Me llaman y Pokémon tienen la misma lógica. No muchas veces. No muchas veces. De verdad. O sea, en el Mega Man 1 está el fuego del hielo. O sea, en el Mega Man X, ¿qué era? X2, el bicho de fuego se muere con burbujas, boludo. Ah, pero ahí tiene sentido. Es agua. Pero es un burbuja, boludo. Y es agua, boludo. En Pokémon Come también. Tira burbujas a un tipo de fuego y se muere, boludo. Tengo burbujas. Parecieron fiestas. Mis ojos. ¿Cómo te supone orejas de conejo por Pascua? No te van a dejar pasar, o sea, hiciste... ¿Qué he hecho? ¿Qué? Fue un error. Está como el Kratos, boludo, mirándose las manos, boludo. Como que estoy ahí intentando borrar mi pasado y viene Atena y me dice, che, loco. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Mira, Atena me viene a romper la bola todo el tiempo, así de recordarme lo que hice, boludo. Ah, speedrun. Tomate, haz un preguntas y respuestas algún día, siempre respondemos todas las preguntas acá, así que. Obvio, mucho. No tendría mucho sentido. Ah. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer preguntas. ¿Para cuándo tal? ¿De dónde sos? ¿Cuál es tu Mega Man favorito? ¿Cuál es tu Mega Man favorito? ¿Vas a jugar un juego de Game Boy? Claro, sí. ¿Vas a jugar el Mega Man y Bass 2? ¿Vas a jugar Mega Man y Bass 2? ¿Quién carajo es el que está hablando? ¿Quién carajo es el que está hablando? El 99% de suscriptores no tienen la membresía. Bueno. Bueno, no están obligados, bro. No todos tienen dinero. No tienen. Claro. ¡No! Pinche el patito, bro. Otra vez. Pero. Tómate algo que decir al revelar que eres puro con Mijal, boludo. ¿No? Dice antes. Dijiste que eras impapeable, Tomate, lo dijiste. Es que acá me papeé yo solo, entonces no cuenta. Lo dijiste. Me papeé yo solo, no cuenta porque no me apoyó nadie. La autopapeada. ¡Ahora! Ahí está. Que hay que tener ritmo. Igual el juego, el nivel tendría que ser de fuego y tipo está lleno de pinche, boludo, cualquier cosa, boludo. Es que no le alcanzó para el fuego porque está en Argentina, ¿verdad? Y los bichos estos tiran hielo, o sea, ¿qué onda? Para enfriar las cosas que se están sobrecalentando ahora. Tiene como un lore. Tiene sentido. Con X carga un poco y dispara le quitas más con el láser. ¿Quito menos más con el láser? No, lo que pasa es que... ¿te acordás que dicen que puedes disparar mientras cargas el boost? Ah, pero...
Es re complicado. Está jodido porque el tomate tiene una configuración de botones que tiene que tener 5 dedos, boludo, para, de 20 dedos, boludo, para cosas. No, pará. Antes que había pinches. 5 dedos tiene. He detectado a un enemigo con un ADN replicable. Su capacidad para volar, pero no está el pelotudo ese. Está el Axe. Here I come. Ahí me vengo. Como la masacre de chito chiquito, boludo, así, boludo. Como gritan encima. Anakin en la orden 66. ¿Qué hacemos? Maestro Anakin. Maestro que no. No, maestro Skywalker, están en todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Prende el láser, el sable láser. Voy acá. Cero Anakin pregunta, boludo. Hay un momento en donde se hace malo, boludo. Que era malo antes, boludo. ¿Qué no fue malo? Nunca fue bueno. Realmente eso. Bueno, después hace bueno, es como al revés. Como cuando recuerdas que Willy es machista porque le pegó a Roll. Y el Light es machista, boludo, para hacer que el Roll es el único robot de limpieza del hogar y es mujer. Ah, pero el ex también, técnicamente. ¿El ex o el Mega Man? Ah, el Mega Man. ¿Pero el Mega Man es de limpieza o hace otra cosa? Me parece que es... Es como ayudante, como un mesero. No sé cómo explicarlo. Bueno, es un argentino viviendo en México. No, no, yo que no sabía que estaba bien, la concha de su madre. Me está acabando las vidas, boludo. Me está acabando las vidas. Tomate, tengo la impresión que tu amigo a veces se comporta como si fuera un papá tuyo, boludo. Es que yo soy el padre del tomate, boludo. ¿Qué es lo que dice? No sé por qué lo dice. No sé por qué da esa impresión, pero bueno. Tomate, ¿a quién elegirías tú como enemigo? ¿Sigma o Wily? Mira, el Wily es medio boludo. El Wily sería más fácil de eliminar en realidad. Sí, ya lo matas y listo, el otro no. El otro siempre vuelve porque tiene un backup siempre. Por alguna razón. Nunca rastrean nada, boludo, estos chiles. Y se la mataron y se murió, al fin. Se murió y después el Sigma dice, oh, tengo un server de 500 teras. Bueno, sí, la verdad que sí, solamente es así la cosa. Concéntrate. Gracias. Si leerá esto, confieso que me gusta un poco Mega Manco y vas a conseguir un juego entretenido. No es mal juego, boludo, es difícil nada más. Sí, muy difícil. Pero no es mal juego. Ya si te dejaste, si te dejaste cambiar entre personaje, ¿qué dices? El objetivo. Ojalá tuviera una traducción al español o por lo menos al inglés, ¿viste? Porque está en japonés nada más. Ahora sí. ¡Vamos a sacar, hijo de puta! Mega Manco y Rol son los asistentes del laboratorio del Dr. Luz, claro. Ah, bueno, che, pará. Che, pará, y con el cero ya habías venido, tendrías que haber puesto al X, boludo, para ver qué le decía. Ya fue que estaba preocupado esquivando la muerte. Es bellito, boludo. ¿Claro? Tiene los brazos cruzados y pega patadas, no. Comenzamos con Matrix. El Mega Man y Bass es mejor que el 8. Nada, lo dudo. El Mega Man es demasiado molesto. Te hace enojar, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, me voy al piso. No sé si es tu opinión, pero está equivocada. El juego es más difícil con Bass porque no puedes recargar vida. Supuestamente, según tengo entendido, los niveles son más fáciles con Bass, pero los jueces se hacen difíciles porque el Bass no pega nada. Y con el Mega Man son más difíciles los niveles, porque el Mega Man no tiene, ¿cómo se llama? No tiene articulaciones.
pero pega más a los bosses. O sea que le pega más sin cargarlo todo el booster que cargándolo, boludo. Claro, sí que pega. Guarda, guarda que está en modo. Que acá no puedo pegar. Ajá. Así que esquiva. Ay, se transformó en Liu Kang, boludo. Guarda. ¡Hijo de puta! ¡Cómo ha cuadrado! No, se le apagó. ¿Quién apagó la vez? Facilito. The control system has gone haywire. The magma has begun to flow backwards. The escape point is at the mouth of the volcano. Va a entrar en erupción. Oh no, hermano. Tiene que hacer un explorer. Explorer vertical arriba. Uy, la coño otra vez. Esto. Después de vencer un boss encima, eh. Esto me trae mal recuerdo. Sí, se pasaron de. Sí, ¿puede ser una mega manequita de referencia? Oh, perdón, no te toqué, no te toqué, palanca de mierda, voy a jugar con el pato, boludo. Ahí está. De hecho, desearía que Mega Man y Bass tenga un remake, así sea algo a lo Mega Man X8, dejando alternar entre personajes. Creo que este te da el Tatsumaki, boludo, creo, este bicho. ¿Tatsumaki Senpukyaku? Vamos a ver. No, creo que en este juego está el Tatsumaki Senpukyaku. ¿Está? No sé, no me acuerdo. Me acabo de decir, lo recuerdo. Recuerdo que está, pero no sé si me lo da este. O es otro bicho. Creo que tiene que ser este porque te está pegando patadas voladoras, así que. ¡Dale, loco, dale! ¿Cuándo termina? Tomate, no es necesario soltar para hacer ese ataque de giro, también puedes hacerlo, agacharte y hacerlo a nivel. Ah, mira. Ahí está. Eso. ¡Ay, no! Pero, perdí, no, perdí, parte, perdí una gemita. Ah, no, no me la da, bro. Mirá. Ay, el Power Ray, Power Ray. Y el otro lanzallamas, sí, bro. Es el. O más que la Wii es el que tira el sol, como mierda llama, el. Se me olvidó cómo se llama, boludo. Volcanic Viper. No, Volcanic Viper es el Shoryuken. Gunflame, ese es. Gunflame. Y después está el otro que va por abajo, como mierda llama. El que spamea siempre vos, boludo. Ese. Volcanic Viper. No, Volcanic Viper es el coso, boludo. No sé cómo se llama. Pará, lo vamos a buscar. Lo logró. Es de Sol Bad Guy. Yo creo que tiene mal ese de nivel y que se le fue un poco la mano con el balanceo de dificultad. No, yo creo que está bien el juego. Es. O sea. ¿Cómo decirlo? Es difícil un poco, pero no es tan difícil como para decir la concha de su madre no le puedo ganar. ¿Viste? No, es. Tiene desafíos, ya está solo eso. Es intentarlo muchas veces y listo. A mí me gustaría un remake de Mega Man y Bass 2, eso estaría bien para que lo hagan, hagan el juego visible, porque, o sea, ¿cómo se dice? Es un juego que salió en un. Como un Nokia, te podría decir. Entonces está como todo hecho mierda. ¿Bandit Revolver era? No, Bandit Revolver es Bandit... en la patada. ¿Cómo era? Bandit Revolver es la patada. La patada voladora que está en el otro juego. Y Bandit Bringer también es como una patada, pero es como que son dos. Es como que te pega una y después la otra. Chrome Viper. No. Está buscando los nombres de ataque del Sol, el Hawks. Ahora puedes ir al de Crystal para otra pieza de armadura. Overdrives. Era Volcanic Revolver. No me acuerdo. Volcanic Viper. Volcanic Revolver, no me acuerdo. Revolver. Fafnir, ¿no era? Fafnir era la trompada así como que era con toda la bronca.
Una trompada que era para adelante. Era para abajo. Voy a buscar. YouTube. A ver. El otro día estaba pensando en hacer un edit con la llave de la Ava, boludo, y ponerle el pelo tuyo, boludo. Es igual a vos, amigo. Si le pones el pelo del tomate, la llave es el tomate. Ah, no, pero el, boludo, yo pensé que era por el Let's Fucking Go, boludo. No, no. Let's es, Fucking Go. Ese, boludo. Tiene un nombre, boludo. Ese... ¿Cómo mierda llama la llave? Paracelsus. Paracelsus. Para Kilkius. Let's Fucking Go es buenísimo, boludo. Let's Fucking Go. 10 lucas que cuesta la Ava, boludo. La concha es su madre, boludo. Gracias. ¿Por qué sigo bufeando el cero? Porque es bot y listo. Y eso que es el juego donde la gente más lo odia porque no es bot, boludo. Es bot para mí, para decir sin bot. ¿Dónde saben? Bad guy. Ah, me dijeron que podía ir al de Crystal Snail. Pará. Mira. No, está dando ex ahora. Zero looked awfully down in the dumps. ¿Ya está preocupado? Bueno, siempre está así. No, siempre está así, siempre está enojado. Oh, are you worried about him, Lair? ¿Malo es que está preocupado por él? No, not really. As an operator, I'm just concerned about the overall welfare of the team. ¿Por qué el Axel, eh? El Axel no le importa a nadie, parece. Zero's been used before by Sigma to create a virus. No, Lore, dicen que el cero lo usaron para hacer un virus usado por el Sigma. Técnicamente no fue usado, literalmente a Sigma se le pegó el virus del cero porque el cero estaba loco. Le pegó el SIDA. Le pegó el dengue, boludo. Ya se solucionó, no sé si se solucionó porque el virus Sigma viene del cero. No es un virus que se creó solo, ¿eh? Me cagué. It seems Sigma may be involved in this new threat as well. Parece que Sigma podría estar implicado en esta nueva otra amenaza. No, no, no. ¿Cómo que podría? ¿Cómo que podría? ¿Cómo parece, boludo? Sigma está implicado, lo que es decir, pelotudo. ¿Cómo, no, cómo te cuesta, eh? Zero wants to take care of him for good this time. So do I. Igual que yo. Fuera Marvel vs Capcom, boludo, para que esté Deadpool, boludo, y dijera que los escritores son bastante pajeros. Bueno, mejor que vaya el de Cristal, ¿no? Para... Cristal, este era Cristal. La mierda. Con X, obviamente, porque tengo que ir con X. ¿Y con quién más tengo que ir? ¿Qué me conviene? Con cero, supongo. O con Axel. Para agarrar la parte de la armadura. Es que el Axel puede planear, boludo. Ah, no. El Bandit Revolver es la patada de que te pega una... ¿Cómo se llama? Un rodillazo y después una patada. Y el Bandit Bringer es el que viene de arriba. ¿Y el de abajo cuál es, boludo? El Vortex, está. Vortex. Ah, es verdad. Vortex. No, creo que así voy bien. Night Raid Vortex, boludo. Vortex. Me encanta que todos los comandos, boludo, del sol, boludo, son full Unga Dunga, boludo. Full Monkey Mode, boludo. Sí, full acercarse. Menos el gameplay, boludo. Va a apretar lo que sea, boludo, que va a salir algo, boludo, y seguramente la vas a pegar, boludo. No se cubre. ¿Se cubre, cagaste? La gente no se suele cubrir, boludo. No, el Totsuki sí se molesta, boludo. Totsuki. Alex, dale, corre. No, me da como pegó. Hay algo. La etapa de sigilo con Axel puedes obtener la lanza de cero. Lo malo es que es difícil porque no tienes. No te tienen que detectar.
No. No, carajo lo tío. A ver, que me lo den. Yo está loco, muy pataringa. No necesito pataringa, bro. Párale con Axel, boludo, para farmear, dije. Dale. Estos datos en las proximidades. Creo que hay rutas abiertas que antes estaban cerradas. Acá. ¡Vaya! Así ya me sigue lo mismo, loco. Ya está. Deja de venderme humo, sos un hijo de puta. Lo que estás creando armas de destrucción masiva. Que no sea brazo, que no sea brazo. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué me dio? El cuello. ¿El cuello? Sí, no vendas humo. Pon una pija, viejo. ¿Y esto qué hace? ¿Cuál es la diferencia de...? Ahora soy rojo, pero ahora qué. No sé, pero dispara con Axel, boludo. Bueno, no sé cómo pegarle igual. Con la pistola común y corriente. Es que con toda la fuerza queda quieto, eso es malo. ¿Qué trilogía es mejor de la saga X? ¿La de Super Nintendo o la de Play 1? La de Super Nintendo. ¿Ves que te suelta un montón de esas cosas, no? Que viene acá ya agarré armadura igual, pero bueno. Bueno, que en este solo hay armaduras y no hay corazones, ¿viste? O sea, no hace falta no morir. O sea que solo tenés que buscar las armaduras, entonces no tenés que tomarte la molestia y buscar la otra mierda. El pecho rojo reduce el daño y el pecho azul acumula el daño como barra roja para que cuando cambies te puedas recuperar toda la vida. Okay. Me prefiero que me acumule daño o que... no sé cuál me prefiero, boludo. O sea, es o reducción de daño o acumulación de daño para después recuperarte. Es como la vida azul en el... ¿cómo se llama? En el Fighter Z. Sí. Acá ya no queda nada más, así que... pues salir, dice. ¿Cómo salgo? Select. No. Salir, dice. Start, pero ¿dónde está el start? Okay, bajo de todo. Otro. Yo veo start, se hace esto. Fíjate si no tienes otro botón asignado al start. Ahí está, sí. Facilito. A ver. ¿O por los metales raros o solo por las armaduras? Por la armadura. Metales raros, no sé si me acuerdo mucho. No, todo con bufeo de vida. Bueno, me convendría quizás agarrar metales raros para tener más bufeos de estos giles. Pero gente, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Matamos dos Mavericks. ¿Cómo te dijo? El pollo, la medusa. ¿Quién va? Voy a guardar la medusa y... y escarabajo. Y escarabajo. Y la mantis. La mantis, sí. Avanzamos bastante entonces. A mí está bien. La siguiente mato a todos. Y agarro todas las partes y mato a Sigma quizás. Y si no, bueno, será la siguiente. Ligma. Le dio Sigma. Bueno, ahí guardé. Ahora sí, gente, me voy a ir. Pero vamos a ver si hay alguien que le pueda hacer raid. ¿Recuerdan que salió el video del Shovel Knight? Si les interesa el Shovel Knight. Lo pueden ver si se hacen miembro de Tomate Amarillo. Y si no, esperen hasta el martes y ahí sale para todo el mundo. Que dura como 40 minutos el video.
Porque pensé que no pensé. A 40 minutos. No, dije ¿cómo 40 minutos? No dije 40, no dije 40 minutos. Dura 39. Así que, o sea, tardé tanto porque era un video re largo. Y bueno, era bastante, boludo. Además que tuve que descargar todos los videos del Shovel Knight al pedo, porque, o sea, hice como el video de Knuckles, boludo. De Sonic and Knuckles. Agarré la otra historia y dije, acá todo junto, listo. Se acabó. Como que lo aplasto acá, lo resumo súper rápido y ya está. Es exactamente todo lo mismo. No, el del Spectre no, boludo. El del Crawling Machine no es lo mismo. Pero. Oye, lo resumimos. Crawling Como digo, lo que yo digo también es que la historia del Spectre Knight es mejor que la de Shovel Knight, boludo. Aunque bueno, si no. Creo que queda mejor como precuela también, pero bueno. A ver, ¿a quién le hago rey? Acá están hablando de Super Sonic X Junior, vamos a hacer, ¿verdad? ¿Vos no sabés de lo que es Sí. eso, Hawks? O tampoco, Fefe. Pero es una ¿Qué? animación de Sonic. Empezó como Sonic Dragon Ball. Después como que metía cosas de Mega Man, que también creo. Y después como que el chabón se fue. Se fue deformando la serie hasta hacerse como un ecchi raro, boludo. Y acá están hablando de eso, pero como crítica, así que yo no sé raya ahí, boludo. Así que bueno, gente, nos veremos el próximo stream, que seguramente va a ser el martes, sí, puede ser que sea el martes, cuando salga el video también. Y si no vemos el martes, y tampoco, también acuérdense de ver el video el martes, si no pagan el coso. Y si no vemos el martes, entonces, nos reímos.